Bueno, pues ya he visto que se han arrancado los aplausos antes de presentar a este cara que tengo a mi izquierda. Bueno, todos lo conocéis, el Snatch, un referente en el hip hop que acaba de sacar su sexto disco ahora en abril y que, además, si no me equivoco, Nach es el representante español de Diversidad Experience. Así que, bueno, creo que lo traía todo más o menos bien. Ahí lo tienen. Bueno, pues nada, yo, ¿qué os voy a decir? Que se lo dejo todo para él. ¡Un fuerte aplauso para Nach! Muy buenas. ¿Qué tal aquí? Bien, ¿no? Ordenador. Todo el día. Cada uno hace lo que le mola, ¿no? Aquí. Esto está guay. La primera vez que venimos. Bueno, Fran ya había estado aquí. Y bueno, hay gente que me ha preguntado si venimos a hacer un concierto o si venimos a hacer algo. No, venimos un poco. O en este caso vengo para hablaros de mí, de mi persona, de mi experiencia, de mi música. Y también tengo aquí a mi lado a mi socio Fran Cañas y mi manager, y también a otro compadre que es Vicent, que también está trabajando con nosotros en todo lo que tiene que ver con redes sociales y tal. Y que bueno, entre los tres vamos a contaros un poco todo lo que es el universo Nach, todo lo que tiene que ver conmigo y con todo lo que supone, ¿no? Esta aventura que empezamos hace como 17 años, siendo unos chavalines, pero éramos dos colegas bastante cabezones y, bueno, empezamos a... Voy a contaros un poco la historia desde el principio, ¿vale? En plan abuelo cebolleta para que... lo que soy. Para que veáis un poco cómo empezó toda esta historia que hoy en día se ha convertido en nuestra profesión, nuestra pasión, nuestro quebradero de cabeza principal y nuestra alegría, ¿no?, de cada día. Y, bueno, todo esto empezó, pues... muchos lo sabéis, porque también lo he dicho en canciones, empezó cuando en el barrio de San Blas yo jugaba al baloncesto y había peña ahí que pintaba graffiti. Había gente también que tenía sus primeras cintas de rap. No habían campus party, no había ese portátil que tienes ahí, ni esos móviles, no había nada. Entonces, pues había una cosa que estaba por el aire pululando que se llamaba hip hop, se llamaba rap, y que todos, por lo menos en el barrio donde yo me movía en San Blas, teníamos una leve idea de lo que era, lo que suponía, pero no lo teníamos muy claro. Pero había algo que sí sabíamos, y es que nos representaba, que había algo de nosotros ahí y que había algo que nosotros queríamos desarrollar, ya fuera pintando graffiti, rapeando, bailando break o lo que fuera, ¿no? Era una época curiosa donde cada uno interpretaba lo que venía de Estados Unidos a su manera. Y bueno, había gente que se creía que el rap era pegar tiros y estar en el barrio odiando a otros. Y bueno, lamentablemente eso sigue hoy. Pero bueno, era la información que teníamos, ¿no? Todo nos venía un poco de lejos. Y así pues fuimos creando un poco nuestra comunidad hip hop, tanto en Alicante como en otras ciudades. Y cada uno pues fue desarrollándola de la mejor manera que pudo. Hasta que en 1994 apareció un grupo de rap que se llamaba el Club de los Poetas Violentos. CPV sacó un disco y toda la peña que estábamos ahí como haciendo rap en nuestro sitio con nuestra gente de una manera bastante infantil, porque eso era lo que éramos, chavalitos, nos dimos cuenta que se podía hacer algo más allá, ¿no? Y se podía llegar a rapear de una manera como mucho más seria, ¿no? No simplemente... Yo me acuerdo que la primera maqueta que hice le pedí a un colega, al Inca, que pintaba graffiti, que me hiciera la portada. Yo me iba a la copistería con la portada y todo lo que había hecho el diseño, la copistería me hacía fotocopias, yo me las recortaba y las mandaba por sitios. El Satu me mandaba las suyas, por ejemplo, la Peña de Zaragoza me mandaba las suyas, yo la distribuía aquí. O sea, más underground que eso no hay nada, os lo puedo asegurar. Y bueno, a raíz de eso, pues sale el disco de CPV y todos nos miramos unos a otros como diciendo, pues, joder, se pueden hacer cosas, ¿no? Fue a partir de ahí cuando, bueno, yo me empecé a juntar con gente en Sevilla, sobre todo, gente de la que os he hablado. Gente como pues Satu, Juan Inaca, Expresión en Conserva, grupos que habían allí, pero nadie pensábamos ni se nos habría ocurrido en nuestra vida que eso se podría llegar a convertir en sacar discos, hacer conciertos y vivir esto de una manera plena, ¿no? Nuestra intención era simplemente rapear y hacer lo que nos molaba, que era juntarnos en el río y con unas cervezas ponernos a rapear, a improvisar o alguno a rapearse un tema y luego pues a grabarlo, ¿no? Y fue un poco, bueno, en ese proceso conocí a Fran Cañas. En su momento tenía una melena por aquí, lo tengo que decir. Estaba petada de piercings. Y bueno, llegó un momento que él y yo nos juntamos para decir, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo con esto. Porque realmente
es algo que también es así. Yo sé hacer música, creo que para eso sirvo, valgo o tengo algo dentro que me lleva a hacerlo y que creo que, bueno, me lleva a hacer cosas de una manera bastante emotiva o con sensibilidad, ¿no? Pero más allá de eso, lo que tiene que ver con leer un contrato, lo que tiene que ver con juntarte con peña que viene, que no conoces y que te intenta pues llevar a un concierto o hacer cosas, yo de eso era lo peor, ¿vale? No tenía ni idea de si este venía y me ofrecía un contrato y decía, ah, contrato, es un disco, voy a firmar. No. O sea, yo hubiera cometido muchos errores si Fran no hubiera entrado en el camino como un colega y me hubiera dicho, tío, ¿por qué no te encargas tú de rapear, de hacer tu música y déjame a mí las cosas serias porque no te enteras, ¿no? Entonces, ha sido algo que me gusta decirlo siempre porque eso ha sido un punto de inflexión en mi carrera, el hecho de juntarme con un socio, juntarme con alguien y a partir de ahí funcionar de una manera como mucho más bestia, ¿no? No ha sido, o sea, yo sé que hay mucha gente que rapea, hay mucha peña que se va al estudio, pero cuando sale del estudio muchas veces están como perdidos, como diciendo, bueno, ¿y ahora cómo muevo mi mierda? ¿Cómo hago para que sacar conciertos? ¿Cómo hago para que este que viene a mí vendiéndome la moto no me engañe? ¿Cómo hago para hacer muchas cosas que no tienen que ver con rapear, que es lo que me mola, y que una vez cuando dejo de rapear hay una línea ahí que odio y que realmente no sirvo para eso? Pues gracias a Dios encontré a mi socio Fran Cañas y a partir de ahí pues fue en el momento quizá mejor en el que podía haber sucedido cuando en el año 2000 me llaman de Sevilla que han hecho una especie de sello, pseudo sello discográfico que se llama 0%, y a partir de ahí, un año y medio después, esto es en el 99, en el 2000 saco En la brevedad de los días, mi primer disco profesional y con el cual entramos como en una piscina de lleno en el mundo profesional de la música, en el cual casi nos ahogamos, ¿no? Y en el cual casi abandonamos porque nos encontramos con una serie de circunstancias y de situaciones de la industria musical española que agüita, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de contratos nos tenemos que poner las pilas, nos tenemos que poner las pilas a nivel de cómo hacer las cosas para que nadie nos tome el pelo, ¿no? Y bueno, en esos momentos yo estoy a punto de abandonar y de dejarlo porque todo se convierte en algo que ya no tiene que ver solo con el hecho de rapear, sino que tener que enfrentarte, supongo que a la vida real y al mundo real, cuando lo has vivido todo de manera tan utópica como juntarte con tus colegas y con unos litros, ponerte a rapear y hacerlo. Y cuando la música deja de ser solo música en ese estado puro y empiezan a haber otro tipo de cosas que entran. Ahí tienes dos opciones, o enfrentarlas y decir, bueno, vamos con un par de huevos, o decir, no, yo me dedico a hacer aquí mi rap para cuatro, tranquilo y no me complico la vida. En ese momento nuestra cabezonería mandó y nos metimos a fondo a luchar contra bestias que nos encontrábamos en el camino y bueno, fuimos adelante, no sé ni cómo ni de qué manera salimos adelante hasta que en el 2003 pues llegó BOA, un sello discográfico, y nos ofreció la oportunidad de sacar un par de discos con ellos. Y bueno, yo tenía mucho miedo en ese momento y dijimos, bueno, vamos a lanzarnos a esta otra piscina y aplicar todo lo que hemos aprendido. Y a partir de ahí salió un disco como Poesía Difusa, donde de repente paso de meter a 80 personas en una sala, que es lo que yo estaba acostumbrado durante 8 años. Pues claro, la gente se cree que Nach es ahora o es el Nach de un día en Suburbia, el Nach... No, Nach en el 95 estaba dando bolos con grupos de rock que no sabía, no habían escuchado nadie aún nota haciendo rap y donde yo llegaba con mi cinta de cassette, donde tenía las bases, las ponía y le daba el play, bases que yo me hacía en un sintetizador y delante de todos los rockeros, pues yo me ponía a rapear con un, bueno, con los nervios correspondientes de decir, esta peña se la suda lo que yo esté haciendo aquí. Pero bueno, durante muchos años todo eso empiezan a haber un montón de conciertos y de situaciones, pero en un nivel como muy pequeñito, ¿no? Con Poesía Difusa en el 2003, de repente de venir 70, 80 personas a verme, aparecen 800 en un concierto, aparecen 1000, empiezo a mirar internet y está mi nombre, empieza la gente a decir cosas de mí que digo, ¿esto qué es? Este tío que está diciendo, esto no es verdad. Empieza a haber una repercusión muy, muy grande o más grande de lo que yo esperaba o de lo que yo creía que podía suceder con mi persona, ¿no? Entonces, ahí fue un punto de inflexión en el hecho de decir, bueno, estoy haciendo esto, qué divertido, cómo me mola, esto es mi vida, esto es lo que me gusta, a decir, aquí están pasando cosas que no sé si controlo o no sé si voy a poder asumir, ¿no? El hecho de que yo, como cualquiera de vosotros, se dedique a hacer algo que le gusta y de repente eso explota un poco, cuando no estás preparado psicológicamente, a mí me afectó el hecho de que mucha gente hablara de mí, para bien y para mal. El hecho de ir a un concierto y que mucha gente esperaba lo máximo de mí, y el hecho de que mucha gente quería ver en mí
o yo, eso es la imagen que yo tenía, ¿no? Querían ver a mí como algo grande y yo no sé, yo tenía que estar a la altura constantemente hasta que, bueno, peté un poco psicológicamente porque salía cada directo intentando ser perfecto y entraba en cada entrevista intentando hablar perfectamente, intentaba hacer cosas que en mi falta de experiencia no entendía que yo lo que tengo que hacer es ser yo mismo y punto, ¿no? Sino intentar demostrar más y más y más, y eso me desgastó física y psicológicamente hasta que peté y tuve que dejar un poco todo lo de la música, centrarme un poco en renovarme mental y físicamente, supongo que como nos pasa a todos en un momento dado que petamos por una situación que no llegamos mucho a asumir. Pero a partir de esto, bueno, yo supongo que mi cabezonería volvió a entrar y yo quería dedicarme a esto y todo eso me hizo fuerte para asumir determinadas cosas y relativizar, saber que si te dedicas a esto y tienes una repercusión, va a haber gente que te quiera, gente que no te quiera, gente que escuche tu música y le guste y gente que no. Y en un momento dado que asumes eso, pues todo cambia, relativizas mucho y empecé a relajarme y a disfrutar con mi música hasta que salió el disco de Ars Magna en el 2005, donde empezamos a ir a Sudamérica, a Latinoamérica, donde voy a un concierto en Sudamérica, de repente ya hay 8.000 personas gritando mi nombre en una ciudad que está a 7, 8 mil kilómetros de distancia de mi casa, y donde empiezan a pasarme cosas desde un punto de vista de un chaval normal que está haciendo lo suyo, que muy fuertes, ¿no? Con el chip cambiado y un poco más fuerte como ya estaba, todo esto me ayudó mucho, me dio mucha energía y mucha fuerza como para seguir y como para intentar hacer lo que estamos haciendo de la manera más grande posible, de la manera más noble posible, de la manera más orgullosa posible, ¿no? A partir de ahí, pues nos damos cuenta de que tenemos también armas, que tenemos experiencia, que tenemos energía y que estamos llegando a otro continente. Entonces, bueno, nos llega una oferta de una multinacional bastante conocida y no muy querida por algunos, que se llama Universal. Y bueno, a mí se me ponen un poco los huevos por corbata de decir, esto ya son palabras mayores, aquí hay que tener mucho cuidado. Nos reunimos en gabinete de crisis, Fran y yo, aunque no era crisis, porque es de puta madre que venga gente a decirte, oye, queremos contar contigo, es de puta madre, pero al mismo tiempo teníamos que tener mucho cuidado. Volvíamos a entrar en un momento de la industria, en un lugar en la industria que no conocíamos. Con lo cual estuvimos como un año entero viendo un contrato así de tocho, estudiando un contrato así de tocho con abogados, hasta que pusimos todas las cláusulas en su sitio para que estuvieran como yo quería, y si los de Universal querían que firmara, pues adelante, y si no, pues nada. Dijeron que sí, nos lanzamos a la piscina, enseguida todo el mundo empezó a decir, ¿Nach en Universal? Pues sí, porque supuso un reto, el reto que nosotros teníamos era llegar también con más fuerza a Latinoamérica, tener más dinero y más presupuesto para hacer discos mejores, con músicos mejores, con estudios mejores, con sonido mejor, y hacerlo todo con la mayor calidad posible. Y en el sello discográfico que era anterior, que era BOA, no habíamos tenido la oportunidad de hacer cosas, pero habíamos tocado techo. Y muchos de los proyectos que teníamos más allá no podíamos, ¿no? Entonces, después de un año de mirar el contrato, firmamos con Universal Music y, bueno, empezamos un poco a, otra vez, no sé, nos pone un poco cachondos, ¿no? El hecho de meternos en movidas raras y bueno, no tenemos miedo. Yo creo que es una de las cuestiones que yo creo que pasan muchas veces en el rap también. Veo a MCs que tienen miedo a hablar de determinadas cosas por lo que diga el resto. Veo a MCs a mostrar determinadas partes de su personalidad por lo que pueda decir el resto. Veo a MCs que no toman ese paso porque lo más fácil es quedarse ahí y por el miedo a lo que puedan decir si haces algo. Nosotros no hemos tenido ese miedo y eso ha hecho pues que en algunos casos haya gente que haya visto que nos hemos ido demasiado allá o que hemos hecho cosas demasiado arriesgadas o que nos hemos juntado con gente que a lo mejor para esa mentalidad del hip hop más underground o esa mentalidad del hip hop más radical o más sectario no entraba en su cabeza. Estupendo, no somos así. Entonces, firmamos con Universal, hemos sacado dos discos hasta la fecha y gracias a Dios todo ha ido bien con ellos y muy bien porque he podido sacar discos con una envergadura mucho mayor, con mucho más presupuesto para hacer mejor música y para llevarla a vuestros oídos, ¿no? Entonces, eso, bueno, es un poco mi experiencia desde que empecé hasta llegar a donde estoy. Estoy en una edad que tengo 36 años ahora mismo, donde también haces música y conectas con gente que te sorprendes, que gente de 16, 17 años conecte también con un mensaje que tú tienes y que lo has desarrollado bastante en la cabeza, cosa que me alegra muchísimo. Llegas a gente que no escucha el hip hop normalmente, estupendo. Respeto tanto a cualquier persona que escuche rap como a la que no, porque cada persona es individual y cada persona siente la música, ya sea rap o no, obviamente. Entonces, bueno, sobre todo lo que nos hemos planteado Fran y yo con esto del rap es ser felices y vivir unas experiencias vitales y musicales
que si hubiéramos tenido miedo o hubiéramos estado pensando lo que dicen los demás de nosotros, no hubiéramos hecho. Y eso es algo que nos enorgullece hacerlo. Después de casi 20 años de haber empezado en esto y de estar trabajando en esto y disfrutarlo, estamos en un punto vital muy bueno, viviendo experiencias increíbles, yéndonos a Sudamérica, haciendo cosas aquí en España, haciendo cosas a veces con más repercusión de las que a mí me gustaría, porque por un lado las lucho y las quiero, pero por otro lado me doy cuenta que me conoce demasiada gente y que hay veces que eso te da un poco de vértigo, ¿no? El hecho de que sales a la calle y mucha gente reconoce tu cara, uno lo ve en su cabeza y dice, ¡buah, ser famoso es la polla! Hay veces que no tanto. A mí me conocen cuatro gatos comparado con Pau Gasol o con el Nadal, por ejemplo. Me conocen cuatro gatos, pero aún así siento cómo es el hecho de que las miradas van hacia ti y eso, en una persona que, aunque no os lo creáis, es un poco tímida como yo, me hace sentir incómodo y no llego muy bien a asimilar el hecho de que me conozca tanta gente. Pero al mismo tiempo vuelvo a relativizar como antes y me doy cuenta que mucha gente viene con mucho amor a mí, que se identifica con mi música y que lo único que les puedo pagar es con un abrazo, con una foto, con lo que quieran, ¿no? Es algo que intento hacer. Y bueno, os intento explicar un poco cómo ha sido ese bagaje, esa carrera, ¿no?, de fondo, en la cual pues siempre hemos intentado hacer las cosas con una base, ir poco a poco, ir mejorando, no tener miedo a ir a cualquier artista de hip hop de este planeta y entrarles diciéndoles, tengo un trabajo serio, ¿quieres colaborar? No tener miedo a colaborar con gente que hace otro tipo de música para que se integre con lo mío, no tener miedo a experimentar, no tener miedo a dar un mensaje que a lo mejor no es el mensaje que esté más asentado dentro del hip hop, pero que es el mensaje que tiene que ver con mi personalidad, con mi persona, y es el mensaje que yo tengo que escupir y soy yo. No hemos tenido miedo a esas cosas. Y más allá de eso, en el 2003 Fran y yo fundamos una empresa que se llama LBC Management and Recording. Sí, se puede ser empresario y de izquierdas, os lo aseguro. Y bueno, fundamos una empresa que no solo tiene que ver con hacer música, sino con hacer eventos que tienen que ver con el hip hop, promover conciertos y un montón de cosas que tienen que ver con el hip hop que hemos llevado adelante con nuestra empresa por esa inquietud, por esas ganas de crecer, de divertirnos y de no quedarnos con espinitas clavadas, porque una vez que haces algo, quieres ver qué hay más allá, ¿no? Y eso es algo que gente inquieta como nosotros llevamos a cabo. Os presento aquí a Fran Cañas, un 50% de lo que es Natch. Aunque os hagáis la foto conmigo, luego tenéis que haceros foto con él también, porque sin él no hay yo, aunque sin mí no hay tú. Y bueno, es el 50% de Natch es el cerebro, yo soy el corazón, podríamos decir que yo soy el corazón y él es el cerebro, que yo soy la parte emocional y él es la parte mental y racional, y que él a veces pues me pone un poco con los pies en el suelo cuando yo me flipo e intento volar e intento... que volar está muy bien, pero a veces me escapo tanto que me voy. Entonces él me baja un poco a los pies al suelo y también mantengo un poco la ¿cómo te diría?, la concentración y la perspectiva de las cosas, ¿no? Pues un fuerte aplauso para Fran Cañas, que os va a hablar un poquito de todo esto que tiene que ver con la empresa. Y yo voy a beber un poco porque, macho, no veas el sermón que me he echado. La introducción, amigo. Bueno, buenas tardes a todos. Vaya introducción. O sea, después de 15 años trabajando 24 horas al día casi, todavía nos seguimos tolerando. Tú sabes que I love you. Pues nada, la verdad que creo que Natch ha enfocado esta charla, este encuentro, desde un punto de vista muy interesante, y es el punto de vista motivacional. Porque realmente Natch es un paradigma del do it yourself. O sea, imaginaos hace 15 años, pues el conocimiento que podíamos tener de la industria en la que ahora estamos trabajando y en la que estamos metidos, pues era totalmente nulo, o sea, sin padrinos, sin conocimientos de ningún tipo y, algo muy importante, sin recursos económicos. Entonces, me gusta el enfoque que le ha dado Natch antes, la introducción que ha hecho, porque es absolutamente motivacional. Yo creo que aquí hay mucha gente joven con proyectos muy interesantes que posiblemente se pueda ver como nos veíamos nosotros hace 15 años. O sea, con ideas, con ganas de hacer cosas, pero pues sin realmente el camino a seguir para conseguir lo que pretende. Y bueno, sí que es cierto que después hemos tenido la suerte de encontrarnos con socios que nos han ayudado un poco en el camino. En un primer momento pues era todo una visión muy local de nuestro trabajo, después llegó a ser nacional y ahora estamos en un punto en donde afortunadamente tenemos ya una dimensión internacional. Y bueno, pues no deja de sorprendernos cómo es posible que aquel Natch que hacía su música en casa y grababa su música en maquetas, en cintas... Y que estaba mucho más delgado. También, doy fe. Era la mitad.
pues ahora ya es capaz no de meter 7-8 mil personas, como decía Nacho en la primera vez que fuimos a México, sino 70 mil, como fue la última vez que fuimos a Colombia. Entonces imaginaos un poco todo lo que ha habido que pasar en el proceso. Y bueno, creo que la síntesis de todo es que se puede. Por muy difícil que parezca, por muy difícil realmente es nada es fácil, es difícil. Hay que sudar mucho y hay que pasar por dificultades constantes, pero se puede. Si hay ganas, si hay ilusión, si confiáis en vuestro proyecto, yo creo que seguro que aquí hay un montón de talento y un montón de ganas y un montón de proyectos por hacer. Pues con las personas adecuadas y echándoles las horas suficientes, se pueden conseguir. Nosotros ahora, a nivel empresarial, sí que es cierto que estamos un poquito más establecidos, ya hemos pasado un poco esa época tan precaria y tenemos diferentes líneas de negocio, todas vinculadas a la música, todas vinculadas a la industria musical. Y bueno, pues básicamente en la marca Nach, en la marca de alguna manera física, y ahora os explicará Vicent, pues lo que es Nach como marca digital. Es cierto que nosotros empezábamos a notar la necesidad de invertir en la 2.0. Era algo que nuestra experiencia con el mundo digital era como muy, no sé, no éramos enemigos, pero tampoco demasiado amigos. Pero nos dimos cuenta de la necesidad de invertir tiempo y dinero ahí, porque decíamos, no es posible que en Latinoamérica, a 10, 12 mil kilómetros de casa, tengamos tanta repercusión. Porque en definitiva los discos llegan a cuentagotas, el marketing que hacemos en Latinoamérica pues no es como el que tenemos en España, es todo como mucho más reducido y los conciertos cada vez que vamos están creciendo exponencialmente, algo está pasando y hay que invertir ahí, no hay que dejar pasar esta oportunidad. Entonces de centrar nuestros esfuerzos en la marca Nach de una manera un poco más física, con temas, pues eso, discos, merchandising de todo tipo y demás, empezamos a decir, Nacho, hay que empezar a fijarse en esto y fíjate, recuerdo una vez cuando creamos la fanpage en Facebook, ahora, bueno, Vicent podrá corregirme, pero creo que ahora pues, hay en torno a 330.000 o 340.000 amigos en Facebook. ¿Y eso en cuánto tiempo? Pues un par de meses, imaginaos. O sea, veíamos que había una demanda de Nach en la 2.0 brutal. Y esa es nuestra principal apuesta ahora. O sea, estamos manteniendo la infraestructura convencional, pero creo que estamos pues, en el camino correcto de echar el resto en todo lo digital. Y nuestra relación, insisto, con el mundo digital es muy, muy reciente. Y antes era como, a ver, Vicent fue el que nos convenció para que nos comprásemos un iPhone los dos. Decíamos, chicos, necesitáis un iPhone, tenéis que aprender a utilizar Twitter, Facebook y estamos viendo pues todo lo que estamos, la verdad, que todo lo que estamos disfrutando y todo lo que estamos creciendo a nivel marca gracias a la 2.0. Bien es cierto también, que luego hablaremos un poquito más detalladamente de esto, de todo el marketing que hemos hecho con el lanzamiento del último disco, de Mejor que el Silencio, que entró directamente al número 2 de las listas de discos más vendidos del país, la lista general de ventas, Promusicae. Y fue el primer disco más escuchado en Spotify en esa semana y el número 3 en iTunes. Y eso también es debido a una estrategia digital que ahora, si tenemos tiempo, os desarrollaremos. Pero bueno, ahora Vicent sí que os va a contar detallitos que seguro que os interesan más que las cosas más mercantilistas. Bueno, Vicent es el nuevo fichaje por esta temporada y tres más. A ver si mete todos los goles que pueda. Darle un aplauso y os va a comentar él todo lo que tiene que ver con redes sociales. Que supongo que os interesa también bastante porque muchos estáis ahí metidos. Y como hemos enfocado un poco todo esto, también os hablo de que yo a nivel personal, yo iba con mi móvil de toda la vida, este que solo tenía el juego de la serpiente y tal. Y bueno, a raíz de tenernos que meter en esto de redes sociales y tal, me compré el iPhone y estoy enganchadísimo. Estoy en Twitter también y estoy haciendo un montón de cosas que en un principio me veía un poco como perdido, ¿no? Decir, ¿cómo voy a controlar yo todo esto? No sé, ¿y la peña cómo va a reaccionar? No sé, me daba un poco de vértigo porque siempre he sido como muy de, no sé, muy del cara a cara y nunca he estado como internet a nivel usuario simplemente. Entonces, bueno, gracias a la labor de Vicent también que me aclaró un montón de cosas, un montón de dudas y me ayudó mucho, pues estoy como cada vez más metido ahí y bueno, os va a explicar él un poco la estrategia que hemos seguido, un poco lo que hemos hecho, siempre desde el punto de vista de la diversión y de disfrutárnoslo, obviamente. Bueno, yo hemos tenido un debate para estar... ¿Se oye? ¿Cómo lo pongo? ¿Aquí se oye mejor? Hemos tenido un debate cuando veníamos a la Campus Party de quién debía estar en esta... aquí tan cómodamente, el artista Snatch,
Y Fran y yo nos pasamos la pelota de quién debía estar o de quién no debía estar. Los dos. Nach ha querido que estáramos los tres. Pero bueno, yo evidentemente yo no soy una agencia de publicidad. Yo soy Vicent, simplemente. Y contacta conmigo porque compartimos un súper amigo común y buscaban una persona pues, que les orientase un poco. No soy ningún profesional y lo que a mí me gusta en las redes sociales es divertirme. Y aparecen estos dos personajes con sus iPhones. Me cuentan que tienen una página de Facebook. Ah, muy bien, muy bien. Me comentan, se preocupan porque hay muchos, como ha comentado Nach, hay muchos otros Nach oficial, hay Nach, Nachos, Nachos Scratch, fans de Nach, páginas oficiales de Nach y no sé qué. Y el primer momento que yo lo miro, le pregunto a Fran, de todo lo que hay en Internet, ¿qué es lo que somos nosotros? Y me pasa un listado de claves de 4 usuarios, uno para Bebo, otro para Facebook, uno de MySpace y la página web. Digo, ¿y todo lo demás? Me dicen, no somos nosotros. Entonces, yo preocupado la primera vez, me meto en Facebook, busco todos los posibles Nach, Nachos y Nachos por haber, les saco un listado de páginas enorme, tan enorme y tan inútil que Fran lo despacha con un ah, muy bien, gracias Vicent. Pero ¿dónde está? Es decir, ¿qué hago con ello? ¿Me lo como? ¿Los denunciamos a todos? ¿Colaboramos con todos? ¿Le mandamos un mensaje de gracias? ¿Pedimos a Facebook de alguna manera que los quite a todos? Entonces comprendí que no tienen el tema de la identidad, tenemos claro por fin, bueno, que la página oficial es la página oficial por el simple hecho que escribe Nach, que escribe Fran o que escribo yo, que quizás vosotros no lo notáis, pero nosotros, si vemos el último comentario, sabemos perfectamente quién lo ha puesto, si no hemos sido nosotros, y donde primero se ponen las novedades. Por ejemplo, en el día de hoy, una vez que acabe aquí esta charla y yo me vuelvo a Campusero, que es lo que me gusta a mí, que por eso he venido encantadísimo, pues colgaremos toda la gira de conciertos, que ya la tenemos confirmada, que es lo que estamos confirmando en el coche viniendo hacia aquí. Y eso va a estar en el primer de los sitios, en la página de Facebook de Nach. ¿En cuál? En la oficial. Porque se va a estar en el primer sitio. Y todos los demás, bueno, está súper bien, pero no hay ningún problema con ellos. Y la parte graciosa, pero fue Twitter, que fue cuando empezamos el primer día. Dicen, enséñame esto de Twitter, esto cómo va y tal. Y buscamos y tal. Y dice, hey, aquí hay un Nach. Y no soy yo. Dice, no, mira, es que la gente coge primero el nombre y tal, nos tiene la cuenta verificada, pues... Pero este no es Nach, y aquí hay un Nach oficial. Y Fran, pero eso tampoco soy yo, y tampoco es el manager. Bueno, es que primero coge el nombre, luego que habla con Twitter, no está la opción, es complicado. Y en la charla, tomando el café, nos enseña Nach su nuevo Twitter, que no había consultado con nosotros, que se llama Nach soy yo. Y yo hombre, era obviamente... De hecho, me acuerdo la noche que estaba con el Zetapu y estaba viendo la Super Bowl y Zetapu estaba tuiteando. Digo, ¿qué haces, tío? Dice, tío, le estoy mandando un tuit al ajero porque no sé qué, no sé cuánto. Digo, tío, yo quiero hacer eso. Total, que me puse. Dice, bueno, pues tienes el iPhone, te pones ahí, te descargas Twitter, tal. Empiezo a mirar nombres posibles. Y claro, Nach estaba de todos los tipos. Nach, Nach 1, Nach 36, Nach Scratch, Nach no sé qué, no sé cuánto. Y yo, claro, digo, entonces, digo, toda la peña esta, digo, ¿en serio dirá qué? Y dirá cosas haciéndose pasar por mí y todo. Entonces llegó el momento de decir, no, no, a Nach soy yo. Entonces, qué mejor nombre, ¿eh? Decir, Nach soy yo. Digo, esta dejo, tío. Sí, sí, esa está guapa. Pues ahí se quedó, Nach soy yo. Yo creo que más lógico que eso, él me dice, es que Nach soy yo, tal. Y bueno, Nach soy yo está de puta las madre. Las dos Y, hombre. Está muy bien. El nombre es largo, las dos Y allí juntas. Pero Nach no soy veía. Yo, no. Pues ya está. Y ahora ya es cuenta verificada. Y luego el siguiente debate fue... Bueno, me podéis agregar ahí a Nach soy yo. Que ahí estoy yo hablando de... Bueno, realmente... No intento ser como muy... Yo creo que ahí hay que ser natural, ¿no? Y a veces, pues, intentas hablar con la gente como cuando hablas con tus colegas. No intento como ser muy solemne ni sentar cátedra cuando me pongo un tuit, sino hablar de la música que escucho, de la peli que me he visto, de los juegos de videojuegos que estoy jugando y de todo lo que estoy haciendo, pues, en mi vida un poquito como más normal. No intento, no sé, hacer cosas como demasiado tal, sino hablar con la gente y ya está, ¿no? Y bueno, es un poco la historia de estar en contacto con la gente, pero en plan colegueo, ¿no? A mí me parece muy interesante eso, que la gente también conozca un poco más de mí a nivel personal, porque la gente a lo mejor se piensa que o que soy una rata de biblioteca o que estoy todo el día pensando en ¡ay, la siguiente frase que voy a escribir es esta! Y que no, o sea, soy como cualquier persona, pues obviamente estoy
bastante, integrándome bastante en la tecnología, me gustan mucho los videojuegos, me molan un montón de cosas que tienen que ver con eso y eso es lo que quiero compartir en Twitter con la peña, porque ya están otros canales para hablar más de este concierto, de esta cosa o de este lío. Por eso ahí lo tenéis, Nacho y yo. Y se ha quedado, o sea que... Sí, sí, sí. Luego, bueno, precisamente hablando de Twitter, tenemos un, otra pequeña reflexión de cuándo lanzábamos los conciertos, de cuándo anunciábamos el lanzamiento de un nuevo disco, de cuándo anunciábamos ese nuevo videoclip. Y como el Twitter de Nach lo llevó Nach y no entramos nosotros, tú llévalo, lo llevas muy bien, estás aprendiendo súper bien. Los acortadores de enlaces se hacen así, así, tú vas a esto, lo miras y tal, ningún problema. Y creamos una cuenta totalmente oficial que llamamos Fran y yo, que es Nach Oficial, donde todos los comunicados formales, oficiales, las fechas exactas y demás, se lanzan por allí. Es otro canal de comunicación, simplemente complementario al de Nacho, pero Nacho es él, y pone lo que quiera, y no se me va a ocurrir a mí censurarlo ni por nada, pero un poco para quitar un poco el tema todo personal, porque le explicaba que es que no, que si la cuenta es conjunta, eso no gusta, es muy incómodo y demás. Él lleva su Twitter, no tengo su clave, se la podría pedir, pero no hay ningún problema. Y luego está la cuenta oficial, que sí que la llevamos nosotros, de Fran y yo, y eso es lo que lanzamos. Ahora también hemos entrado en 20, porque el público de Nach pues, es de todas las edades. Y es lo que me dijo, escucha, en Latinoamérica no, pero en España 20 es una red social muy importante. Al estar en contacto con una discográfica, eso ayudó a acelerar todos los procesos, los trámites, para que la página de Nach fuera oficial, que pues tiene la estrellita amarilla y tal. Y ahora estamos con eso. Estamos con 20 y de momento muy bien. Le hemos dejado que la gente se exprese. Lo tengo como un muro de libre expresión donde la gente que está buscando a Nach encuentra a Nach y que diga lo que le parece, que es un poco lo que Nacho buscaba conmigo y con las redes sociales, que es que la gente tenga un canal para comunicarse y que sepa que Nach lo está viendo con gente pendiente. Yo sé, por ejemplo, si hay preguntas insistentes o hay un comentario que me genera duda o algo que entiendo que hay que responder. Si yo lo conozco directamente, lo respondo, y si no, vía email o con un telefonazo rápido, mira, pasa esto, han detectado no sé qué, nos preguntan no sé cuántos, y con el contacto directo que evidentemente yo sí que tengo, pues contestamos, o espérate Vicente, que es que el lanzamiento la semana que viene no podemos decirlo y tal, dale evasivas, y es un poco lo que vamos haciendo. Evidentemente estoy, en mi caso, desbordado, porque hay un subidón increíble, y los momentos más divertidos, porque esto... al menos para mí, no es una profesión, es diversión, es cuando, por ejemplo, me llama Nach y me dice, Vicent, vamos a llegar a los 300.000 fans de Facebook, habría que hacer algo, ¿no? Yo digo, sí, yo, ¿pero qué? O sea, yo no soy artista, ni canto, ni demás. Dice, vamos a hacer un remake de La brevedad de los días y tal. De basado en hechos reales. Del pasado en hechos reales, perdona. Vamos a, tengo aquí la canción preparada y demás. Quiero la plataforma donde se pueda escuchar y se pueda descargar. Te pido eso. Yo, vale, vale, pues lo miro. ¿Para cuándo? ¿Para mañana? Yo, bueno, vale, pues venga, lo miramos. Tal, veo, comento a mis compañeros y demás, y bueno, SoundCloud, está bien. Me gusta, tal, la gente lo está usando. Usamos SoundCloud, muy bien. Lo pongo, Nacho, eso ya está. Ya puedes decir a todo el mundo por Twitter que esto ya lo tenemos aquí. 5 minutos después, Vicent, que esto no se descarga. Dice, ¿cómo que no? Que sí, mira aquí, download y tal. Vicent, que no se descarga. Que sí, me llama Fran, Vicent, que no se descarga. A los 5 minutos habíamos superado las 100 descargas gratuitas. Entonces, esa plataforma pues no servía. Hombre, Vicent, en su entrar de nuevo, ser como nuevo un poco en el conjunto, pensó que con 100 descargas. No sé si era suficiente, pero no, no era suficiente. 100 descargas, yo creo que en 10 minutos la peña estaba ahí. En menos, vamos. O sea que, bueno, es algo increíble, es algo que... Bueno, sigue, sigue. No. Sí. El artista eres tú, no yo. Han venido por ti, seguro que por mí no. Encontré un portal que no conocía a nadie, o al menos yo no lo conocía, que es The 61, que permite subir las canciones, descargarlas y escucharlas online. La primera semana fuimos el top 2 de todo el portal, por el número de descargas e interacciones, súper bien. Ahí sigue el track. Y luego el siguiente reto fue con Twitter, que está enganchadísimo, que llegamos a los 10.000 fans fácilmente. Y pensan, hay que hacer otra cosa. Pues me comentan, ahora he pensado, pongo una webcam y tal, y ahí rapeo una música, tengo aquí una canción y tal. Y yo, una webcam. Y dice, no, perdona. Y ahora que me he puesto aquí con esto, tú eres un artista internacional. Una webcam aquí en el portátil, esto no hay nivel.
nos aprovechamos de los contactos que tenemos y estamos en Camón, la obra social de la CAM en Alicante. Perfecto, porque allí estamos viviendo. Donde tiene una sala multiusos, donde hay streaming, entre otras muchas cosas. Aprovechamos la sala, lo lanzamos por streaming, lo grabamos. Y allí Nach, en un escenario sin nadie, porque cerramos la sala para la acústica, se marca un track que lo transmitimos por Justin TV, que se graba automáticamente, perfecto. Y ahí está, si lo queréis ver, pues la celebración por los amigos de Twitter por llegar a los 10.000 fans. Y eso realmente para mí es tan divertido como que hace una semana digo a Vicent que vamos a la Campus Party y que estamos como contenido estelar. Le digo, ah, sí, Nacho va, súper bien. No, no, que te vienes con nosotros. Yo, pero ya el trabajo y el cambio. Dice, bueno, pues tú míratelo y tal, pero te vienes. Y el siguiente engaño ha sido que además tenía que estar aquí sentado. Pero bueno, como siempre es divertido y yo lo agradezco la facilidad para hacer esas cosas. Hombre, yo creo que también lo que va a ser muy interesante a la hora de... No es, el nombre a lo mejor no es el más adecuado, supongo que a nivel estándar, community manager es como el más adecuado. Es como un colega que nos está apoyando en redes sociales, que eso es lo más... Lo que es, ¿no? Como un, y alguien que está trabajando con nosotros. Lo interesante es que a partir de ahora pues se puede venir a conciertos cuando hagamos algún festival, se puede venir a un montón de eventos, grabar cosas, subirlas a redes sociales y tener como ese feedback mucho más directo con la peña, que yo creo que la gente también lo agradece, más allá de que sacas un disco o haces un directo o haces una cosa y no estás tan en contacto con la gente. Yo creo que estar en contacto con la gente es muy interesante, aunque también tiene su riesgo, porque hay gente que en cuanto siente que está un poquito más cerca de ti, hay gente que a lo mejor como que puede, no sé, su... Porque hay un determinado sector que no me tiene muy bien visto, supongo que desde que entré en Universal. Entonces ese determinado sector a lo mejor puede acceder a una crítica o a un ataque, sobre todo. Pero nos da un poco igual, nosotros queremos estar en contacto con la gente de una manera más directa, que eso me parece muy sano y a partir de aquí, con tanto con Twitter como con Facebook como con un montón de soportes, lo podemos hacer y sobre todo también gente de Latinoamérica, porque nosotros que vivimos aquí en España pues estamos acostumbrados pues a ver a Falsa Alarma, a SFDK, a ver al Toteo, ver a un montón de peña, a actuar, pero allí el concepto que tienen de nosotros como artistas de hip hop es que como que somos superestrellas o algo parecido, ¿no? Es un concepto como de gente que viene de otro continente y que ellos se creen que somos como, no sé, es lo que digo, superestrellas, y cuando vamos ahí a hacer eventos o a hacer conciertos la cosa se convierte en algo multitudinario y bastante, bastante bestia, ¿no? En cuanto a la histeria y la euforia de la gente. Entonces, eso también permite un poco que esa gente nos vea un poco más de cerca y estar más en contacto, y todo esto me parece muy interesante, meterme en este nuevo universo y aprovecharlo y disfrutarlo también, ¿no? Ya que bueno, no hay mucho más que decir al respecto, que vamos a seguir haciendo un montón de cosas, que estar atentos y que tampoco somos la panacea en cuanto al saber utilizar las redes sociales. No somos la hostia, no somos increíbles, no somos unas máquinas, pero en lo que da de sí como nosotros creo que vamos a intentar movernos todo lo que podamos para que ese movimiento que hay ahí llegue a la gente también como llega mi música, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos intentando y es una de las cuestiones por las cuales también estamos aquí en la Campus Party, para comunicar todo lo que doy de sí yo como artista, pero todo lo que estamos dando ahora mismo, tanto como empresa como con el 2.0 y lo que es Internet. Entonces, bueno, estamos aquí un poquito para eso. Vamos a hacer, yo creo que también es interesante que hagamos una tanda de preguntas, que preguntéis lo que tengáis en la cabeza sobre cualquier tema y que aprovechéis que estamos aquí en familia para hablar de todo un poco y de lo que se surja. O sea, que si alguien tiene alguna pregunta, pues podéis levantar la mano y... ¿tú pasas el micro? Vente aquí. Yo lo voy pasando para la gente. Los que queréis hacer alguna pregunta... Mira, allí ella quiere hacer una pregunta. A ver, también. He visto uno para allí, ¿vale? Te lo paso desde aquí. Ir pasándolo, por favor, si sois tan amables. A ver, Nacho, has dicho que te gustan los videojuegos. ¿A qué juego juegas tú? Vamos a ver. Yo... La mayoría de mis colegas juegan al rollo Call of Duty, al ¿cómo se llamaba este que estaba en la Xbox 360? El ¿Halo? ¿Eh? ¿El Halo? Sí, al Halo también, pero había otro muy bestia que salieron las dos. ¿Gears of War? El Gears of War. Pero yo soy muy malo en esto, o sea, yo no tengo tiempo. Y mis colegas son como... Se tiran horas y horas y cada vez que voy a jugar me matan enseguida, encima van todos a por mí. Entonces, sabéis lo que os digo, ¿no? Cuando entras ahí dices, ah, pringao, a por él. Entonces yo me estreso mucho con esos juegos. Juego a juegos de deportes. Ahora estoy enganchado al NBA 2K11, al Top Spin 4 de tenis. Soy más de pro que de FIFA, aunque mucha gente me ha dicho que el FIFA lo... ¿sabes?
FIFA está mejorado. El FIFA lo peta, pero soy más del pro de toda la vida. Entonces, sobre todo juego a juegos de deportes, porque yo he sido un deportista y un jugador de baloncesto frustrado. Entonces, ahí es como que te pones en el sillón. Ahora en el 2K11 me he hecho a un jugador que mide 2,25. Porque no había más altura. Digo, voy a ponerme a uno de 2,38, que sea el jugador más alto de la historia que entra en la NBA, y que aunque entre como rookie lo parta. Pero no, solo me da hasta 2,25. Y juego con él, y estoy ahí la temporada de rookies, tú llevas tu jugador, me parece algo que está muy guapo. Y yo solo tengo tiempo para echarme unas partiditas, media hora, una hora en casa, y no me puedo enganchar. Me gusta el Uncharted 2, por ejemplo, va a salir el 3, también es un juego que me mola mucho. ¿Cómo se llamaba el otro que era como el de la pajarita que salía? Sí, que salía como una pajarita en la... El Heavy Rain también... Y bueno, y varios juegos también de pasarse las pantallitas y tal, y de ir viendo la historia, que también me molan, pero no tengo mucho tiempo. Y bueno, básicamente juego a eso. Tenía la Xbox, pero se la regalé a mi sobrino porque me parecía ya demasiado tener dos consolas cuando tenía un disco que hacer y un disco que escribir. Dije, mira, me quito una consola por lo menos, mi conciencia se queda tranquila, y luego estoy jugando más a la Play 3 ahora mismo. Y bueno, también os quería hablar de otra cosa que hemos hecho, que se me ha olvidado comentarla, que tiene que ver con todo este tipo de rollos de nuevas tecnologías, antes de que me hagáis otra pregunta, que es que hicimos una app, una aplicación para iPhone, que tenía que ver con Nach, que tampoco es la hostia, no es un pedazo de aplicación, pero me propusieron hacer una aplicación y en ese momento estaba con el iPhone súper metido y tal, y decidí que sí, que quería llevarla para adelante. Entonces es una aplicación que se llama Nach, súper original. Y que bueno, tiene como las letras de las canciones, puedes acceder al tema de Pau Gasol, y luego tiene una videollamada que es una chorrada, como una catedral, pero que yo qué sé, todas esas cosas nuevas que me han propuesto hacer, yo es como que tengo una teoría que es sí a todo, no negarme y no echarme para atrás, sino reflexionarlo y con prudencia decir sí a las cosas, porque en cuanto las intentas y las llevas para adelante, te puedes dar el trastazo y tal, pero por lo menos estás descubriendo cosas nuevas y aprendiendo con ellas, ¿no? Entonces, con la nueva aplicación esta de Nach, pues hemos hecho algo diferente y bueno, que no es nada del otro mundo, me parece también muy divertido. ¿Por ahí querías tú preguntar? El número 69 del mundo. Ah, sí, llegué hasta el número 69 del mundo con la aplicación, y es algo que no me explico ni yo, pero en fin. Yo quería saber cuándo vas a hacer un concierto en Valencia. ¿Tienes la hoja por ahí? Genial. Hoy hemos sacado en el Facebook, ¿no? Lo puedo decir ya. No hemos sacado en Facebook hoy ya todas las fechas de la gira. No todas, porque aún nos quedan más que incluir, pero están todas las fechas de la gira desde... Bueno, todo esto. Coño. Que es como 50. ¿Qué me has dicho? ¿Valencia? Valencia. Espera, te lo digo ya. 4 de febrero, Sala Mirror. Es que, agüita. Las novedades que tenemos este año, a lo que tiene que ver con la gira de aquí por España, más allá de todas las ciudades donde vamos a ir, es que vamos a ir a Portugal también. Supongo que es la pela, pero... a ir a Portugal. Pero bueno, hay alguno que ha venido de Granada aquí a verme, entonces igual te vas a Portugal también o algo. Vamos a ir a Portugal y nos vamos a África, tío. Voy a hacer por primera vez un concierto mío en África, que para mí es como... No sé, algo grandísimo en Malabo y en Bata, en Guinea Ecuatorial, en diciembre. Y luego, pues toda esta lista de fechas y las que quedan aún. O sea, que la gente, supongo que la gente que me esté viendo por streaming ahora de otras ciudades, si no ve su ciudad aquí, que piense que posiblemente también vayamos a ir, aunque no esté aquí incluida, porque esto es el arranque. ¿Y qué más? Por aquí también... Buenas. Buenas, yo la verdad es que lo primero que quería darte es la enhorabuena, porque te sigo bastante desde siempre y quería saber cómo conoces tú a los raperos, como en el último disco que has sacado con Talib Kweli, Akhenaton y Immortal Technique, porque escucho mucho rap americano y francés y quería saber cómo lo has conocido y demás. Muy buena pregunta. Por ejemplo, Akhenaton, Fran y yo nos fuimos en el 2001 a Marsella de aventura a conocerles, porque yo era fan, súper fan de IAM y de Akhenaton en concreto. Entonces nos fuimos allá a conocerles a raíz de un periodista que era colega nuestro. Nos fuimos allí, nos abrieron las puertas de La Cosca, que era como su mansión, chalet, local de ensayo, de estudios, de todo. Aquello era increíble para nosotros, que llegamos allí y de repente vemos que tienen estudios de grabación arriba, las oficinas.
que el año anterior han sacado un disco, o hace dos años que habían sacado un disco, se llamaba Le Col du Micro d'Argent, que ya había vendido 1 millón de copias. O sea, eran como, para mí, el top. Entonces, desde que llegamos allí, pues nos trataron muy bien, jugábamos al pro, empezamos a salir por ahí juntos de colegueo, y gente que nos trató como si fuéramos uno más, y a partir de ahí ha seguido la amistad durante todos estos años. Yo ya le había propuesto a Kenaton de salir en un disco mío anteriormente, pero por cuestiones de que él no podía y qué tal, pues no había sido posible, y se lo propuse para este, y me dijo que encantado. Sobre todo me dijo que encantado también porque estaba Talib Kweli en el tema, que es un MC de, pues creo que es de Cincinnati, pero que está afincado en Nueva York. Y Talib Kweli es el que menos relación he tenido a nivel personal, pero cuando él actuó, por ejemplo, en la Bikini de Barcelona, yo, sin ningún tipo de, ¿cómo te diría?, de, con toda mi jeta, de llegar allí con mi dossier y mi disco y decirle, Talib, previamente haber contactado con managers, con gente que organizaba el concierto, haber intentado llegar a él de alguna manera, pues llegarle y darle mi disco y decir, mira, esto es lo que hago, lo intento hacer de manera seria y escúchalo. Más allá de eso, él también fue a la Cultura Urbana y también coincidí con él en algunos sitios, y le propuse de una manera lo más seria posible, que era un tema que hablaba sobre el hip hop como concepto universal, que tuviera alguien de Francia, alguien muy potente en Europa como Akhenaton, alguien que en castellano también tiene su repercusión como yo y él. Y su manager nos dijo que sí, para adelante. También nos pidió un dinero que obviamente intentamos pagar, vimos que era posible y se lo, o sea, la oferta fue como, pues te podemos pagar esto, macho. Allí funcionan así, yo ningún problema en eso. Yo nunca cobraría por una colabo. Yo creo que si haces una colabo es por identificarte con alguien, pero en Estados Unidos sí que funcionan así. Y bueno, no hay ningún problema con eso. Para mí, encantado de que Talib Kweli estuviera en mi disco. Él personalmente dijo que quería estar también en la canción, si no, supongo que no lo hubiera hecho. Hicimos la canción de Los Elegidos. Para mí es un sueño, obviamente llevaba un sueño hecho realidad. Y con Immortal Technique, pues coincidí en Madrid también en Cultura Urbana, y coincidí en Bogotá, en el Festival Hip Hop al Parque, y a partir de ahí pues establecimos contacto, nos pusimos a hablar, a tomar algo juntos, a hablar un poco de cómo no me rulaba la mente a mí, cómo le rulaba a él. Le pasé mi disco y luego por mail le dije que quería que saliera en el disco, me dijo que perfecto. Me dijo que perfecto, y hasta dos días antes de entregar el máster no supe nada más de él. Y hasta que de repente me dijo, sí, tengo el tema, aquí lo tienes. Me lo mandó por mail, lo incluí en el tema con Zpu, y ahí está también. O sea, todas las colaboraciones, quizá la de Talib un poco menos porque había menos trato personal, pero todas las colaboraciones han nacido de que hay un trato. Ya las nacionales, obviamente, sabéis, pues, la relación con Zpu, con Abraham, con Rapsus Clay o con el Chollín, con mucha más peña la que tengo, pero las internacionales han salido así, y ha sido, yo creo, que un momento en el que me apetecía hacerlo. Y que a lo mejor el siguiente disco no tiene ninguna colaboración, o colaboro con una persona, pero me apetecía que este disco, Mejor que el Silencio, fuera un disco coral, con mucha gente de fuera a la que he accedido. He ido con todo mi morro y con toda mi intención de que aparezcan en el disco, a ver si querían, y ahí están, ¿no? Algo que, cuando dentro de 20 años me escuche el disco y aparezcan estos gigantes del hip hop en mi disco, para mí es un orgullo. Ya está, no hay más. O sea, es un orgullo, no me lo creo. Hola, buenas. Buenas. Yo, tomándote la palabra de la teoría de sí a todo, yo creo que, bueno, a todos nos gustaría... Sí, pero hay cosas que no se pueden... Sí. Sí. Es una teoría tuya, vale, misma. Sé lo que me vas a decir, Toda tuya. Pero, escucha, vamos a hacer unas preguntas más, sí, cuando, y cuando. Si tal, pues me hago un rapeo, ¿no? Me rapeo algo por ahí. Siempre me pilláis aquí en frío, colega. Buenas, a ver, vale. Buenas, al igual que mi compañero, también felicitarte por tus preciosas letras, porque es una pasada. Muchas gracias. Y lo que me gustaría saber, ¿en qué te inspiras? Porque mientras que otros raperos, como por ejemplo SFDK, se basa más en un poco más el vacileto, tú te basas más en una poesía urbana, como llamas a tus letras. ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Yo creo primero que cada MC, cada uno que hace su movida, habla de lo que le da la gana, eso es lo que hace grande a esto. Y ya sea de vacileo, ya sea más rollo más calle, o ya sea rollo el que sea. Mientras que cada uno sienta eso como algo suyo y sea su personalidad la que sale y no intente mostrar o dar a entender algo que él no es, me parece estupendo, ¿no? Que cada uno haga lo suyo. Yo, mi personalidad y mi naturaleza van un poco más con ese sentido de
buscar en las emociones, intentar inspirarme en todo lo que la vida da de sí, desde una conversación que puedo tener hasta un paseo que me doy, una película, una emoción, porque muchas veces las emociones vienen a ti y de la misma manera que se van, vienen a ti, pero ahí están, ¿no? ¿Quién no ha sentido en un momento dado una nostalgia terrible o ha sentido una euforia terrible por una cosa que a lo mejor indirectamente le ha llegado y que no se explica por qué, ¿no? Entonces yo creo que un artista o alguien que se dedica a hacer algo que tiene que ver con el arte tiene que estar las 24 horas atento a lo que sucede ahí fuera para que le pueda inspirar. Es algo bastante agotador a veces porque uno se obsesiona demasiado y está demasiado como intentando pillarlo todo para convertirlo en un track. En este caso me pasa para convertirlo en un track de rap. Pero yo creo que eso forma parte de mi trabajo y de mi inquietud, ¿no? Como persona. Y como tal, intento que todo me sirva. De hecho, a la hora de crear una letra de rap o de hacer un tema o de hacer un disco, no creo que haya limitaciones. Lo bueno del rap es que puedes utilizar cualquier tipo de temática con la estructura que te dé la gana y no hay límites. Y el que se ponga límites, yo, según mi humilde opinión, se está equivocando. Entonces, al no haber límites, puedes hablar de lo que sea y de la manera que sea. Y eso me parece que es algo que tiene el rap, que muchos otros tipos de música no tienen porque están más limitados por cuestiones estructurales de lo que es la canción. Por ejemplo, Manifiesto es un rap que dura 9 minutos y me da igual, de lo que hablo de todo, en temas de este nuevo disco como Ellas de Ismael Serrano, pues hablo de una determinada cosa. No sé, es algo que nunca me he planteado de decir, ay, no voy a hablar de esto porque ¿qué van a pensar de mí? Es lo que vuelvo a decir de antes, ¿no? Intento que no haya límites, inspirarme con todo, dejarme llevar por todo. Y yo creo que ese es un poco el secreto de que yo haya llegado a que mucha gente se haya identificado con mi música, porque el hecho de escribir desde las emociones, aunque a veces haya acabado muy cansado y eso sea un trabajo duro, te lo puedo asegurar, ha hecho que eso llegue a las emociones de la peña cuando me escucha. Y yo creo que eso no tiene precio. No tiene precio cuando alguien escucha un tema tuyo y se le remueve algo por dentro y le crea una sensación y una emoción. Eso me parece grandísimo. Más allá de que sea hip hop, de que sea música o de que sea arte. Da igual, es una comunicación muy bestia y gracias a Dios pues yo puedo llevarla a cabo y hay gente que la siente así, ¿no? Entonces es grandísimo. ¿Más sí. preguntas, por favor? Aquí. Hola. Buenas. Te quería preguntar qué sentiste al trabajar con unos productores como Cooking Soul y gente en diversidad cultural como La Melody, todos los conciertos en Holanda y todo ese rollo. Sí, sí, muy buena pregunta también porque se me había olvidado comentaros que el año pasado, hace un año y medio, me ofrecieron participar en un proyecto que se llama Diversidad Experience, que era grabar un disco, hacer un documental, grabar un disco y una gira con un montón de artistas de Europa. Éramos 20 en total, 14 MCs, 4 productores y un DJ, éramos 19. Y bueno, grabamos el disco de Diversidad Experience con Cooking Soul, por supuesto. Con Cooking Soul no siento nada trabajando con ellos. Son tan colegas y estoy tan harto ya de ellos que no siento nada. No, pero vos, sí, muy colegas y los quiero mucho y son gente además que tienen un nivelazo a la hora de producir en este país que se te va la olla. Con ellos he compartido todo lo de diversidad, de experience y hemos hecho viajes. Hicimos un concierto en Groningen, en Holanda, hemos estado ensayando en París durante 2 semanas. En agosto me voy a Budapest a hacer un concierto allí. Vamos a estar en el Cultura Urbana de Madrid con mi directo y con el directo de Diversidad Experience también, o sea que tengo trabajo doble. Y bueno, podéis entrar en la página diversidad-experience.com y ahí está todos los documentales que hemos grabado al respecto del disco, todo lo que hemos hecho. 10 días en Bruselas, desde la nada hasta un disco en 10 días, me parece un logro brutal y bueno, eso hicimos. Y nada, pues no solo trabajar con Cooking Soul en el disco, sino gente como El Baguira o Moisés Sánchez, que es un pianista de jazz, que también ha metido un montón de melodías, y otra serie de productores también y de gente que ha aportado su granito de arena en el disco. Me parece algo muy grande, porque en el disco en la portada pone Nach, pero han habido como 50 personas trabajando en él, o sea que ahí es poco. ¿Más preguntas? Ah, por allí detrás. Sí, hola. ¿Qué opinas de otros estilos de rap, como por ejemplo el Iván Nieto? Es lo que he dicho antes. Me parece estupendo que cada uno haga su movida a su manera y que la intente llevar adelante de la mejor manera posible. Yo creo que es básico que en ese sentido todos respetemos otros tipos de rap que haya, porque es normal que tiene que haber de todo. Yo no puedo decir, mi rap es el mejor, todos los tipos de rap tienen que ser como el mío.
y tanto Iván Nieto como otra gente que hace otro tipo de rap distinto no puede decir mi rap es el que es el de verdad, todos los estilos tienen que ser como el mío. Lo bueno es la variedad y el respeto entre todos los estilos de música. Eso es lo que le da riqueza a un movimiento, ¿no? Y lo que le da riqueza a todo lo que estamos construyendo que tiene que ver con el hip hop. De hecho, respeto mucho todo lo que hacen en el sentido de cómo mueven su música. Es gente que además de hacer lo que hacen, que te puede gustar más o menos, curran mucho en mover su mierda. Y eso me parece algo que no todos son capaces de hacer. Y eso está haciendo que ellos cojan repercusión y que cada vez vayan yendo por más sitios. Me parece cojonudo. Por ahí, por allí. Por aquí no os animáis mucho, ¿no? ¿O qué? Estáis tranquilitos, ¿no? A ver, aquí, Nach, un segundito. Ah, está él también, por ahí. Sí, vale, luego voy con él. Vale, dime. Hola, buenas. Yo te quería preguntar, no sé si has escuchado alguna vez a gente como los chicos del maíz o gente así de este tipo. Simplemente quería preguntarte qué opinas sobre el tipo de rap que hacen y cómo lo hacen. O sea, pues la verdad es que no he escuchado mucho. No he escuchado mucho. Sé que han sacado un disco hace poco, sí, pero no lo he escuchado, entonces tampoco puedo opinar de mucho al respecto. Es un rap así muy, muy político, ¿no? Muy, muy todo súper underground, muy centrado en eso. Sí, de hecho he tenido algunas referencias y gente me ha preguntado, no sé por qué, pero me preguntan bastante por este grupo. Pero no he escuchado el disco, entonces no puedo opinar al respecto. Ya, ya. Cuando lo escucho opinaré. No, pues te puedo decir nada más. Era eso simplemente. Por allí también... Hola, buenas. Buenas. Hace tiempo, en un programa de No disparen al pianista, que salías con Ismael Serrano, dijiste que posiblemente en un futuro iba a hacer un tema. ¿Te veías realmente haciendo ese tema y con esa aceptación que has tenido? Hombre, para mí me hacía muchísima ilusión. Yo se lo dije a Ismael Serrano diciendo, tío, vamos a hacer un tema juntos. Y él desde el principio me dijo que sí, que para adelante, que a él le gustaba mucho lo que yo hacía y fue muy fácil trabajar con él. De hecho, él estaba en Madrid en su estudio, me fui al estudio con un previo que tenía del tema de ellas. Me dijo que estaba en su tono, que le parecía perfecto lo que él podía hacer encima, que le gustaba la letra, le gustaba todo. Le dejé ahí el previo, luego le mandé la base terminada y me fui al estudio. Él tenía las pistas ya hechas, me las llevé, las metí con las mías en el estudio de Barcelona. Fue súper sencillo de hacer. Y es otro de esos sueños que se hacen realidad, porque yo Ismael Serrano lo llevo escuchando desde que sacó su primer disco. ¿Y qué quieres que te diga? Un tío súper normal también, con el cual me he ido de cañas algunas veces y hemos estado hablando de todo un poco. Y pues muy fácil. Fue una historia muy fácil de hacer y que a mí me llena mucho. Igual a la gente dice, ¿qué coño hace Ismael Serrano en un disco de rap? Pues ¿qué coño hace? ¿Por qué no? O sea, ¿qué coño no hace? O sea, a mí me gusta, lo admiro muchísimo y yo creo que encaja muy bien en la canción y empastamos muy bien con lo que hacemos los dos y tenemos una misma perspectiva y una misma visión de las cosas, entonces ahí está y orgulloso de que salga. ¿Más preguntas? Ah, y por allí también. Sí, hola Nach. Buenas. Felicitarte a ti y a tus compañeros. Gracias. Una preguntilla sobre una cosa que has dicho al principio. Has dicho de que los raperos, la gente la ve como gente que dispara, que hace cosas malas. No, eso era al principio. No, nosotros mismos, cuando sí. Al principio de los 90 veíamos un poco lo que sucedía en Estados Unidos, y más que yo, gente que en aquella época era un poquito más mayor, pensaba que era todo como muy, muy radical porque nos llegaba información a cuentagotas. Sí. Entonces pensábamos que era todo como mucho más bestia de lo que luego era una cultura como muy sacada de la nada y que simplemente intentaba comunicar y expresar lo que sentía. A eso me referí. Vale. No ahora. O sea, yo creo que ahora con la información que hay, la gente también puede saber mucho más todo lo que da de sí, ¿no? Sí, vamos. Lo siguiente era que cómo veía el hip hop hoy en día en España, si lo ve más atrasado, ¿cómo lo ve en general? Bueno, yo creo que hay de todo. Yo creo que hay gente nueva haciendo cosas muy interesantes, gente que lleva mucho tiempo haciendo cosas también interesantes, otra gente que veo que se ha estancado un poquito. Hay también cosas que me parecen demasiado copiadas de un estereotipo americano, porque sí. Hay cosas que me parece que tienen su personalidad, me parece que hay de todo. Y lo bueno es que hay tropecientos mil grupos y que hay un montón de gente haciendo muchas cosas. Sobre todo gracias a internet y gracias a todo lo que da de sí, ¿no? Y todo ese movimiento que hay, que cada uno hace lo suyo y simplemente lo expone. Y eso es lo más interesante, ¿no? Y luego, yo creo que la gente que está saliendo nueva y que está haciendo cosas, lo que también tiene que
que aprender es a apechugar y a sacrificar mucho por intentar llegar a más. Ya no a la hora de escribirse un rapeo y subirlo a internet, sino de luchar por hacer bolos y por estar delante del público y por trabajar toda esa otra faceta que va más allá de simplemente ponerte a escribir rap. Eso es lo que veo, que muchas veces internet hace que la gente se quede ahí en su sitio, en su home studio, en su casa, haciendo su movida, y que más allá luego protestan porque luego los grupos grandes son siempre los que están en cartel, pero porque ellos lo que necesitan es comer mierda. Comer mierda como hemos comido todos durante años, de subir a escenarios sin sonido, subir a escenarios y hacer lo que tengamos que hacer y ir mostrando nuestro rap de cara al público y escupirlo, ¿sabes? Entonces creo que falta un poquito eso, pero hay gente que se conforma simplemente con meterlo en internet, subirlo y que la peña lo escuche. Entonces eso me parece perfecto, ¿no? Pero yo creo que hay de todo, no era como cuando antes éramos como nos conocíamos todos, ahora hay muchísima gente haciendo rap muy distinto y es lo que tiene que haber. Te puede gustar más unas cosas, te puede gustar más otras, pero en el fondo es lo bueno, ¿no? Que haya de todo. Y es lo que te digo siempre, mientras la gente sea fiel a lo que ellos son y lo muestren como tal. A veces también me da la impresión de que mucha gente exagera un poco esa pose de calle. Hay a veces que como para ser rap hay que ser como un poquito más duro que el real. Porque ya hay gente que ha escuchado su rap y te pones ahí y lo escuchas, pero luego lo hablas con esa persona y dices, pues si eres un pedazo de pan, tampoco tienes por qué... No sé si me explico. Hay veces que veo como que demasiada exageración en el rollo calle por miedo a que la gente por no ser aceptados, ¿no? Entonces, bueno, ahí cada uno tiene que tirar por lo que tiene que tirar. Y a ver, la última por aquí, Nach. Buenas. Quería más... O sea, has hablado de música, has hablado de casi todo, pero quería sobre todo decir que como rapero... O sea, hoy en día se entiende como rapero urbano, gente que no tiene casi estudios, que rapea lo que siente, pero a tu nivel, aparte de la música, tienes que tener ya un gran conocimiento de cultura, de lenguaje, juegos de palabras y, o sea, se nota mucho todo el saber y todas las experiencias ideales detrás de algo, no solo sentimientos. No es que no me puedo comparar con nadie, tampoco me considero una persona excesivamente culta, sinceramente. Tampoco me parece que soy un erudito ni nada parecido, simplemente soy como soy, me interesan las palabras porque es mi pasión, es con lo que trabajo y es con lo que me comunico y como tal pues intento asimilar todo lo que puedo, pero mi rap no tiene que ser mejor simplemente porque sea más culto o más... Otro rap que sea como mucho más simple en el sentido de uso de las palabras también puede tener esa carga emotiva ahí como muy, muy bestia que llegue, ¿no? Ningún rap es mejor que el otro por ninguna cuestión en general y es una cuestión de gustos. Entonces yo ya te digo, yo como MC y dentro de esos pocos límites que veo a la hora de usar las palabras y las estructuras y jugar con eso, pues intento esforzarme mucho en jugar todo lo que puedo, ¿no? Y que las palabras con la riqueza que tienen, pues aprovecharlo, pero es mi forma de hacerlo, no es mejor ni peor que cualquier otra. Y hay peña que de una manera como mucho más simple o como mucho más aguerrida o con mucho más básica llega a transmitir cosas también que yo no conseguiría. Entonces nada es más que nada, simplemente hay formas y peña distinta haciendo cosas distintas y punto. Por eso mucha gente me hace gracia cuando dicen, no, es que va de tal, va de cual, no, es que esto es lo que yo soy y esto es lo que yo muestro, lo intento hacer a lo grande y lo intento hacer con la mayor de la manera más, dar lo máximo de mí, punto. No intento nada más porque lo demás ya no lo controlo. No controlo lo que otra gente habla de mí, no controlo lo que otra gente piensa de mí porque no me conocen. Conocen mi música, que es una gran parte de mí, pero está enfocada y derivada hacia la música. Y por eso a veces no entiendo cómo gente puede hablar de mí como persona y juzgar mi persona porque no me conocen. Como yo no puedo juzgar a otros artistas como persona, sino sí que los puedo juzgar si me gustan más o menos, pero ahí se queda. Y punto. Hay gente que rapea con una simplicidad maravillosa. Y esa simplicidad a veces yo no la consigo y me rayo mucho con demasiadas palabras o demasiados juegos y pierdo frescura. Es un poco... Todo es muy relativo. Bueno, Nach, creo que aquí se acaba, pero antes de que te marches creo que esta gente quiere escuchar algo de ti, ¿no? Bueno, voy a intentar hacer lo que pueda, pero... A ver qué sale. Una cosa os digo. Hay peña que escucha mis discos normalmente, ¿no? Y temas míos, os los conocéis y tal. Lo digo porque hice un tema para Twitter, que es una movida que tenía yo escrita, que habla un poco de eso, ¿no? Nombro un poco temas de canciones mías antiguas, de movidas que yo había hecho y lo he metido todo en un trozo de rap. Y yo creo que en este tipo de eventos es algo que
mola, ¿no? Poder hacer un cachito de rap de esas cosas que vosotros conocéis, de esos títulos de las canciones, y es como ese juego que os voy a rapear, me voy a poner de pie para poder hacerlo. Voy a poner un trago de agua, aunque no lo creáis, me pongo nervioso. Bueno, es un cacho que no tengo muy ensayado, pero ya os digo, para todos los que conocéis los títulos de mis canciones y toda mi trayectoria, en fin, pues es así, ¿no? Dice así. Dice, repaso mis pasos de nuevo, recuerdos de hazañas, de logros, siento el hip hop como mi propio cielo, porque a pesar del celo y de las cadenas, convertirme en cuentacuentos, siento que valió la pena y aún miro a mi país y lo retrato, harto a ratos de esta infama, envidio vuestro anonimato, soy el mismo MC, poderoso luchador valiente, el hombre que siempre estuvo allí entre la gente, camino clandestino, nada ni nadie me inspira, veo mi tierra prometida, más allá de la ira y de la tragedia, más allá de la sombra, sombras de odio y de furia que nos asedian. Y aunque quisiera vivir mil, solo conozco esta vida de rap y palabras en estampida, de rimas invencibles como el sol, de estiércol, de calles que amanecen sin control. Es cierto, el arte ha muerto, lo mató Pandora, y ahora el club de los olvidados abre 24 horas, vida absurda que se pasa en un segundo. Niño iluso, creía estar cambiando el mundo, pero ¿qué hay más profundo que el amor si es libre? Y más hermoso que dar gracias a quien lo hizo posible. Hoy lo hago por mis héroes que saben que nunca es tarde. Lo hago para ti, por los míos, para mi madre. Y ahí está. Muchas gracias, Peñita. Mi hombre Fran Cañas, mi hombre Vicent, soy Nach. Espero que lo hayáis pasado bien un rato. Muchísimas gracias, ¿ok? ¡Ay!